El exalcalde de Chimaltenango fue capturado la tarde de ayer por los delitos de lavado de dinero y peculado. En horas de la tarde de este lunes fue capturado el exalcalde del departamento de Chimaltenango, Augusto Berlarmino Montufa Ramírez, de 52 años. La captura se efectuó sobre la primera calle entre Cuarta y Quinta Avenida de la Zona 4 de Chimaltenango. La Policía Nacional Civil informó que la detención fue en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, el pasado 19 de septiembre. Los delitos por los que es indicado son lavado de dinero y peculado. Según investigaciones de autoridades, el ex jefe edil realizó una malversación de aproximadamente 10 millones de quetzales. Sin embargo, es información que será aclarada en el juzgado correspondiente. La noche de ayer, Augusto fue escuchado en Antigua Guatemala por un juez de turno, donde se le dieron a conocer los motivos de su detención. Posteriormente sería llevado a Chimaltenango para que el juzgado de ese lugar decida los procedimientos correspondientes. Con imágenes de Axel López, reportó para Noticiete, Samuel Orozco.